Joke of a romantic stuck to my tongue, way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse, worse no one should ever feel like it. Okay, wait a minute. ¿Pero qué? Por fin despiertas. Llevas mucho tiempo dormido. ¿Desde cuándo estás aquí? La última vez que fui consciente de ello, llevaba 2 semanas. ¿Cuánto tiempo llevo dormido? 3 noches, pero aún no han empezado contigo. ¿Empezado? ¿A qué te refieres? Doctor, el sujeto ha fracasado en el experimento. Muy bien, entonces ya no es útil. ¡Elimínenlo! Luces. Doctor, este es el nuevo. Su nombre es Alan. Ese es el que trajiste junto con la otra chica, ¿verdad? Sí, señor. Para ti, mi querido Salvador, te tengo algo especial. ¡Enfermera! ¡Prepara este suero! Doctor, ¿qué es esto? No recuerdo haberlo visto en el laboratorio. Le he pedido preguntas. Bien. Entonces, prepara el suero. ¿Qué van a hacerme? Sorpresa. Ya está lista, doctor. Gracias, querida. Ahora, sujétenlo. ¿Qué me van a hacer? ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! ¡Cállate! Listo.
Llévalo a una habitación. Sí, señor. Venga por el sujeto número 23. Tranquila, va a estar bien. Se despertará en unas horas. Solo hay que esperar. Vamos, quiero ver a su amiguita. Vamos, querida. Vaya, vaya. Realmente increíble. La barrera, ¿es segura? Sí, doctor. El campo electromagnético es lo que impide que salga fuera de la habitación. Bien. Deje que me vaya, por favor. ¿Por qué debería hacerlo? ¡Vámonos! Déjeme salir. ¡Aléjate! ¡Déjeme salir! ¡A comer! ¿Acaso no tienes hambre? Conseguimos. Thank you.
She's no good with words, but I'm worse. But they started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. Qué verga.